se puede hacer solo un poquito porque no hay coches, porque vamos con mucho cuidado y porque más o menos no hay mucha inclinación. Ahora tendré que volver a apoyar la mano, Pero bueno, ¡Bistaca, Bistaca! ¡Bistaca, tío, bistaca! Pero aquí en poco de subida vamos a ir piñoncillo más suave para que no haya que traccionar sobre el manillar. Esto son las ramblas, tío, las ramblas. Un montón de gente con bici corriendo. Normalmente no hay, pero como estamos ya en vacaciones, pues la gente sale, por eso, por deduzco, vamos. No les voy preguntando. Pues nada, se me ha ido haciendo un poco tarde. Se ha ido muy tarde, muy tarde. Así que tenemos una hora y algo y ya me toca directo. Siempre es lo mismo, normalmente hoy me escapa un poco más. Normalmente tengo 35-40 minutos. Un poquito de serie te cuesta y listos. Hoy demasiado, que voy a poder hacer una hora y algo. Bueno, pues ya está. Por ahí va gente corriendo. Lo iba a pillar, pero claro, al ponerme a grabar ya, al preparar la cámara, la llevo cogida aquí, ahí en el soporte ese que hay abajo, para grabar desde el manillar hacia la rueda adelante. Bueno, venga, pues aprovecho, os meto el testarazo de hablar todo seguido ahora, porque luego viene subida y ya no se puede hacer esto. Nada, sesión mountain bike, preparando ultra bike 220. Vamos a quitarnos el casco, por si hablo con los chicos esto. Ya está. Bueno, espera, vamos a pasar. Y ahora seguimos. Debo. ¡Salter, eres un máquina! ¡Eh! ¿Qué pasa? Espera, tío. ¿Quién? Bueno, no, no te conozco. Estoy suscrito a tu canal y veo todos los vídeos, Salter. Vale, vale, pues nada, tío, merci. Voy a grabar un poco y ya me vuelvo enseguida. Que vaya bien. Debo, encantado. Debo. Bueno. Me iba a ir para atrás, pero entre que llevo la máquina esta y todo. Bueno, seguimos, seguimos. Pues mira, aquí me conoció. Pues esto me parece que son los que iban para adelante. Se habrán dado la vuelta aquí. Tendría el punto de retorno por aquí. Bueno, pues. ¿Qué íbamos diciendo? Nada, llevamos como. Hombre, ya debemos llevar un mes y medio o un poco más preparando ultra bike. Me queda casi un año, queda 11 meses, ¿vale? O 10 meses. Pero bueno, hay que empezar las faenas con tiempo. Así que ahora vamos combinando. Como sabéis que tengo el talón un poco tocado y parece que es de largo plazo, me va permitiendo correr en cinta bastante bien. En montaña ya se me queja un poco, me hace un poco más de daño. Entonces en cinta voy bastante bien, prácticamente sin ninguna molestia puedo correr en cinta. Así que vamos combinando entrenos de cinta y entrenos de bici y ya está. La bici la puedo hacer sin problemas, lo único que me falta tiempo, pero por lo demás la puedo hacer sin problemas. A ver si puedo este fin de semana hacer alguna pequeña tirada larga. Hoy ya me he dejado en Puig Graciós agua nueva, por si se me ocurriera ir este fin de semana a hacer alguna ruta a Puig Graciós, San Miguel del Fai, que sale unos 60 o algo así, que en bici pues relativamente bastante llevadero. Y ya está, hoy lo he dejado preparado. Tenía ahí un alargo de cámara también guardado y ya lo he cogido por el principio. No creo que lo use demasiadas veces, así que para tenerlo ahí lo tengo por aquí por casa y si tengo que usarlo, pues lo tengo para más a mano, ¿no? Y ya está. Eso, sesiones entre semana. 12, 13 kilómetros, 12 kilómetros, muchas veces que no da tiempo de más. Entre 350 y 400 positivos. Un poco concentrado, con cierta intensidad, porque ya digo, ya que salimos 30-40 minutos, al menos que sean fuertes, de intensidad, ¿no?, en subida. Y ya está, porque 30-40 minutos, si me pongo como aquí, que es llano, si me pongo como aquí, que esto es llano, pues puedo hacer 30-40 minutos, pero al final ni te enteras. Y ya está. Pues venga, luego el punto que me dé la vuelta, grabo otro poquito más, y ya está, poco más. Diario de mountain bike o diario de bici o como queréis llamarle. No, no, no mucho más. Venga, luego
No sé qué llevo ahora, llevo... A ver si se ve... Ah, lo veis. A lo mejor sí, lo veis al revés. 6,93, 7 kilometrillos de nada. 7 kilometrillos de nada. Vamos a 10 por hora, 11 por hora. Muy lento, hay que coger las manos, meterle piñón y quitar la cámara, venga. Paramos. Y guardamos la cámara. Dentro de poco, ya tengo pedido a Amazon el nuevo casete para la bici, que ahora llevo 9 y voy a ponerle 9, pero digamos agrandados, hasta un 46 con 9, ¿vale? Hace falta hacer algún apaño, algún extensor de la batería del cambio para que el cambio cambie bien. En principio esperemos que cambie bien y así aprovecho todo el material que tengo. Solo tengo que cambiar plato, monoplato, que ahora tengo dos platillos por ahí, un 28, un 38 y ponemos un 34, un 36 y detrás un 11,46 y chutando. De momento la inversión más barata que hay. Si con el tiempo podemos, pues ya mejoraremos, ya pondremos un 11, pero de casete, pero de momento hay que conformarse. Seguimos en la ruta. Grabando, bueno, ya sin palo. Más poquito a poco. Hola. Sí. Bueno, pues ya está, poquito a poco. Hostia, una mujer. ¿Ve este perro que ha pasado? Este era bueno. Pues una mujer tiene un perro en brazos. Digo, bueno, vamos a ver. Pues sí, he pasado. Y la mujer se ve que lo ha soltado un perro pequeñillo. Un Yorkshire de estos. Pues un poquito más, Yorkshire grande, digamos. Y bueno, total que lo debe haber soltado cuando yo he pasado pensando la mujer, dice, ya no irá. ¿Cómo que no? Hostia, se me ha venido el perro de golpe, digo, ¿qué pasa? ¡Wow! Al lado. Digo, ¿qué hago? ¿Aflojo? Digo, aflojo un poco. Y el perro seguía al lado, digo, pues apretó. Apretado y lo he perdido. Pero porque era pequeñito, claro, uno grande no. Pero que al final he tenido que... Tío, no se paraba, ladraba al lado. Digo, bueno, pues aceleramos, ya no podemos hacer otra cosa, aceleramos. Y ya lo he perdido, ya está, pero se ha dado la vuelta, lo que sea, ya lo dejó por imposible, he dicho, me canso demasiado. Ya está, voy a agarrarme que aquí está difícil. Bueno, ya está. Se me ve. Pero es que este tramo, que lo que pasa, no se puede llevar las manos libres porque cuando hay cuatro piedras y un poco de subida, pues te la pegas. Bueno, pues ya está. Ahora ya salimos a un empalme y cojamos una pistilla para arriba. Voy un poco de culo, pero bueno, como siempre, llegaré al directo un poco tarde y ya está. Pero es que si no, no entrenas. Venga, luego seguimos, que viene una bajada. Ya vamos despacito. Hola. Vamos despacito, una corredora. Una biker. Aquí no nos podemos embalar. Porque con una mano... con una mano, como tengas que arreglar algo, no puede. O sueltas la cámara y la tiras. La cámara la tiras y agarra la... Una y otra. Bueno, pues ya está, ya estamos llegando a la parte de un bajo bajadita, ahora un poco de subidita y ya está. Y llegamos al punto de vuelta, me parece que llegando aquí salen unos 24, creo, pero yo mucho lo veo. A ver, llevo... A ver si lo veo. 11,3, arriba a la derecha. 11,3, pues sí, sale a lo tonto, lo tonto es que la bici es lo que dice, en un momento haces. Y bueno, porque me he parado, ¿no? Para la cámara y eso. Pues... Nada, 12 kilómetros, 24. Bueno, al menos haremos el doble que hago normalmente, pero con menos desnivel en proporción. Es muy rodador. No me gusta hacer estos entrenos así muy rodadores, que sí, que dice, bueno, he hecho 24, pero con muy poquitos positivos, porque digamos que no me llevan a ninguna parte. Es como un entreno que, bueno, que lo haces, pero que no está realmente... No has sacado nada en claro, no sé si me entendéis. No has sacado, si tú por ejemplo haces un tren un poco plano, pero lo haces de horas, kilómetros y horas, pues sí, has sacado ahí un fondo y un aguante, ¿no? Que aguante las piernas rato.
Si lo haces corto pero intenso con subidas, pues también, y el corazón lo trabajas un poquito alto. Casi como el trail, no tanto, pero un pelín más bajo, pero casi como el trail. Pero si haces sesiones como hoy, pues bueno, no es tan mal, pero es como si hubiera hecho 12 en realidad. He hecho 24, pero como si hiciera 12, porque no hay intensidad de subida. Entonces, pues bueno. Pero bueno, hay que hacer de todo. Uy, me hubiera gustado hacer 2 horas y media o algo así. Pero voy alargando, salgo cantidad de tarde y ya. No hay margen. Bueno, pues aquí nos damos la vuelta. Aquí en este punto. Nos damos la vuelta. Y ya está. Y está muy chula. El castillo queda para allá. Castel de Montbui no se ve desde aquí, pero está por ahí detrás. San Miguel del Fai por allí. Muy chulo. Puig Graciós está como por allí. Allí hay lo alto como un pivote, no lo veréis, pero allí es donde se sube el cortafuegos del Puig Graciós. Aquí, pues que se me va la bici. Bueno, pues nada, Vallés y todo eso. Ya está, y ahora nos volvemos por aquí. Pues venga, todo camino de vuelta. Grabando, yeah. Eso es lo que haces tú, Basti, ¿eh? No penséis. Que hay baches y hay que agarrarse un poco con las dos manos, porque si no, en el paso del bache te puedes girar el manillar y la liamos. A ver. Ahí, esta es la posición buena, ahí, la mano apoyada y que no se me caiga la cámara. Llevo la Sony, estoy grabando con la Sony. Venga, vamos a ir más despacio y la cosa mejorará. Qué vista más chula, ahí poquito a poco. Pues nada, ya estamos. Me queda mantenerme aquí en bajada. Normalmente esto se hace corriendo en trail a 4 más o menos. 4, un poco más lento, depende de las ganas que tengas. Alrededor de 4, como es un poco bajada, si medio va bien, a 4 el kilómetro más o menos, 15 por hora. En bici, pues no sé, pero se irá 20 y pico, 30 por hora, algo así. Si te sueltas más o menos, algo así. Bueno, ya está, son las... no llevo la hora, llevo 55 minutos de ruta. Uf, pues demasiada ruta me ha salido. He apretado un trocito ahí atrás, a la vuelta un poquillo ahí, digo, venga, va, vamos a darle un poco, que al menos compensar un poco, ya que hemos ido más despacio a otra parte, pues compensar. Pero bueno, hay que decir que eso, es una hora y pico, saldrá una hora y pico, hay que hacerla fuerte, no a muerte. Hay que hacer días más flojos y días más fuertes, pero fuerte. Si no hacemos fuerte en bici, una hora es relativamente poco si no hay desnivel. Pero que viene un trozo más malo también. Ahí que hay unos bachecillos y tal, y no la liemos. A ver, vale. Bueno, ahora viene una bajada, ahora voy a cortar. Hay que vigilar los mosquitos. Y ahora viene como una bajadita aquí. Ahora ya... luego os digo lo que sale, pero bueno, 24, no sé, 600 positivos o menos, algo así. Ya meteremos baches, ¿vale? Que con los baches no te puedes arriesgar, se te gira. Al final cogeré costumbre. Pero... cualquier día me pegaré el guarrazo con las tonterías de grabar. Bueno, voy a grabar un poquito hasta que entremos en la subida. Vamos a ir preparando algún piñoncillo bueno. Pero bueno, ahora en la subida paro, porque ya hay que traccionar y a una mano se puede. Esta es la zona como más oscurita, como bosquecito, hay conejillos, está muy chulo. Mira que es de día todavía, pero como hay mucho bosque, hay super bosque aquí, pues está todo muy oscurito. Es donde se hace más de noche, porque es la sensación de más de noche más pronto, claro. Hay un atajo para cruzar al otro lado, pero hay tanta pendiente que con la bici no creo que lo consiguiera subir. Entonces no lo cojo, corriendo sí, pero en bici no, porque hay mucha pendiente. Es como una vaguada muy grande y me quedaría a medias en la subida y sacar el pie corriendo y probablemente me tumbaría para el lado. Bueno, aquí empieza la subida, la última subida prácticamente fuerte. Luego hay una muy cortita,
Ah, digo que soy una paloma. Pues venga, aquí empieza la subida. Voy a meter otro piñón, a ver si podemos subir a una mano, pero es que hay que direccionar bien, y si va sin fuerza, pues jodido. Voy a meter otro piñón. Me queda uno. Estamos en un 30. Llevo ahora un desarrollo 28 delante, 30 detrás. Tiene un 34 este casete. Muy poquito, venga. Paro, que hay que traccionar. Hay que ir frenando y apoyando. Bueno, vamos a dejar que nos pase la moto, que solo va perreando con la moto. Con el ruido de mierda, porque para una mierda 50 que lleva, el ruido que hace, siempre lo de siempre. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Aquí lo dejamos. Ya está, me falta un kilometrillo para llegar a casa, más o menos. Llevamos 22,35, saldrán 23,5, 23 y algo. Muy poquito del nivel, 375, como veis. Muy poquito, 109 pulsaciones. Como veis, voy de paseo, 109 pulsaciones de paseo, como si fuera andando. Pues venga, hasta la próxima. Diario de mountain bike, diario de BTT, o como queréis llamarlo. Ya intentaré ir haciendo pequeños vídeos de esto, ¿vale? Hasta luego.